buenos días. Hoy vamos a hacer el trasplante de este olmo variegado. Bueno, pues nada, pues vamos a hacer el trasplante a esta maceta, ¿vale? Y con las mallas o con alambre vamos a preparar primero la maceta. Corriendo, vamos en un momento. Vamos a acercar la cámara. Veáis. No se nos escape su aspecto. Voy a poner ahora los alambres, el laje. Este olmo también tiene bastante tiempo sin trasplantar. Ahí un poco vamos a saber lo que nos vamos a encontrar. Vamos a ver qué es lo que hay dentro. Ya la maceta la tenemos preparada, ¿vale? Con el sustrato ya previamente, ya aquí sí que está Acarama equirio y muy poquita volcánica. Y ahora pues nos vamos a proceder a sacar el árbol de la maceta. Vamos a ver las raíces por aquí abajo. Que tenía aquí que para que no se y vamos a ver si me sale. Mira, he hecho un bloque. A ver lo que hay aquí abajo. Aquí está hecho un bloque. La rejilla se la ha tragado las raíces. ¿Cómo está esto? Uf.
He hecho un bloque. Pues mirar cómo está las raíces. Mirar. Saneado. Bueno, pues mirar todo lo que le hemos quitado. Mirad qué raíces daba la vuelta a la maceta. ¿Vale? Y vamos a cortarlo al techo, ¿vale? Vamos a poner sustrato. He elegido yo este frente porque esto era bueno. El frente es este para nosotros, porque aquí tiene una motita del esmaltado. Este es el frente para vosotros. Va a ir aquí, ¿vale? Venga. Más o menos. Aquí el árbol un poquito. Vamos a atar. Este es más sencillo del que hicimos ayer, del granado. ¿De qué te ríes, hija? Bueno, ahí tenemos al guardián. Mi hija se está riendo.
preparado. Bien. Perfecto. Un poquito. Nada, recordad de palillar bien, ¿eh? Hemos metido mucha caña de raíces a este olmo, le hacía falta. Ahora os pondré aquí o aquí una foto del olmo con su hoja, el olmo variegado que tiene un ribete en blanco. Imagino que quedará muy bien, hará un buen contraste con el color de la maceta. Iba a coger una blanca, pero claro, pensando en el ribete que hace la hoja, yo creo que el azul le quedará mucho mejor. Aquí se mete, ¿ves? Lo que dije también ayer, las bolsas de aire, mira cómo se mete bastante. Eso hay que evitarlo, acordaros que parece que lo hayas palillado bien y de pronto se mete el sustrato para adentro. Vamos a terminar dejando bien planito el sustrato. Más o menos, ahora vamos a hacer el riego, ¿vale? Con trasplante al final. Vale, pues ya está hecho el trasplante. Toca el riego y se acabó. Ahora mismo estáis viendo el frente. Mira cómo sale el agua sucia, ¿lo veis? Sale el agua sucia.
cogeremos el torno, le daremos una vuelta para que lo veáis cómo se ha quedado. De sitio para que veáis bien cómo ha quedado y le vamos a dar una vueltecilla. Veáis cómo está. Hemos metido mucha caña en las raíces, o sea que esto ya se lo iremos eliminando poco a poco con otros trasplantes, cuando pasen otros dos añitos o tres. Ya le iremos quitando porque le he quitado la parte de atrás. Como no sé bien dónde está esto, pues eso se lo hemos dejado. Y en el proceso iremos quitando más. Porque si se lo quitamos de golpe, podemos cargarnos el árbol. Pues nada, si lo veis. Iremos quitando.